Protección Civil Municipal abre convocatoria para aspirantes al Cuerpo de Emergencia con el curso Convocatoria para Bomberos Voluntarios, donde además de capacitar a los practicantes para que sepan actuar en el momento de un percance, actúen de igual manera en temas de prevención. Andamos ahora sí que en esta pequeña gira de invitación hacia toda la ciudadanía con la finalidad de que nos acompañen las personas distintas, hombres, mujeres, jóvenes que quieran participar y que tengan esa voluntad de servicio, de apoyar al prójimo, en nuestro séptimo curso para la convocatoria para bomberos voluntarios. Es un curso donde, bueno, se trabaja mucho la disciplina, el compañerismo, el trabajo en equipo, pero sobre todo la voluntad de servicio, el ayudar a las demás gentes. Miguel Murillo, comandante responsable del área de bomberos voluntarios, hizo mención de los requisitos que el aspirante debe cumplir. Básicamente, su identificación, que sean mayores de 18 años, una constancia de que están estudiando o están trabajando, por saber que se están dedicando a algo, un examen médico. Nosotros les hacemos un examen físico, porque pues también el curso sí es muy físico y esperamos que tengan una condición adecuada, no tan alta, ¿verdad?, pero sí adecuada para hacerlo. Esta convocatoria está abierta. A partir del día 7 de marzo se estarán recibiendo las solicitudes de los aspirantes y además iniciarán los exámenes físicos para saber si el aspirante cumple con lo necesario para pertenecer al cuerpo operativo. Está abierta y a partir de este sábado, este domingo, vamos a tener recepción de documentos en la estación de bomberos en salida San Luis por la clínica 2. El domingo iniciamos con el examen físico, iniciamos desde marzo hasta septiembre, son 120 horas, son 6 meses, todos los domingos de 9 a 2 de la tarde. Con imágenes y edición de Oscar Luevano para Informativo, Cindy García Hurtado.